Solicito la palabra, señora. Presidente. Tiene la palabra concejal. Bueno, este programa es, está impulsado por nuestro bloque de concejales de Juntos por el Cambio. Lo hemos trabajado en comisión. Eh, fue un trabajo donde el, el bloque del FREJUPA dio sus sugerencias y se han modificado para este proyecto. Este programa es una iniciativa que no solo tiene un impacto positivo en nuestro entorno, sino que también nos une como comunidad. El proyecto Compensa tu huella ecológica para que tenga éxito va a depender de cada uno de nosotros, de todos los habitantes de Realicó. ¿Y por qué es importante el proyecto? Porque vivimos en un mundo que enfrenta varios desafíos y serios desafíos ambientales. Cada día nuestras acciones afectan el planeta y es vital que tomemos medidas para cuidar lo que tenemos. Este no es solo un programa, es un llamado de acción para generar conciencia sobre el impacto que nuestras decisiones diarias tienen en el medio ambiente. Nosotros los invitamos a todos a unirse a esta causa y les voy a enumerar algunas de las razones para hacerlo. Primero, eh, ser agentes de cambio. Al involucrarse en esta iniciativa, no solo se van a comprometer a cuidar al medio ambiente, sino que también se van a convertir en agentes de cambio. Podemos inspirar a otros a adoptar prácticas sostenibles. Segundo, educar a la comunidad. La conciencia social es fundamental. A través de talleres, charlas, actividades comunitarias. Eh, vamos a poder aprender sobre la importancia de reducir, reutilizar y reciclar. Tres, fortalecer la comunidad. Cuando nos unimos por una causa común, fortalecemos en los lazos como vecinos y realizar actividades juntos, compartir experiencias y crear ese sentido de pertenencia que nos hará sentir más conectados con nuestra ciudad. Cuatro, el impacto positivo en la salud porque un entorno limpio y saludable es fundamental para nuestro bienestar. A reducir la contaminación y fomentar espacios verdes, estamos cuidando nuestra salud y el de nuestras familias. Y cinco, dejar un legado. Al apoyar esta iniciativa, estamos asegurando un futuro más sostenible para las próximas generaciones. Vamos a imaginar un realicó donde nuestros hijos y nuestros nietos puedan disfrutar de un ambiente limpio y saludable. Por eso los invitamos a todos a que se sumen a este programa que se llama y denominamos Compensar tu huella ecológica, que participen de las actividades, que compartan ideas y que lleven este mensaje a familias y amigos para que juntos podamos marcar la diferencia. Muchas gracias. Solicito la palabra, señora presidenta. Tiene la palabra concejal. Sí, bueno, solo comentar, como dijo la concejal Rivas, que desde el bloque de concejales del Frejupa hemos podido eh, realizar algunos aportes y cambios que fueron considerados para, para la ordenanza. Y bueno, destacar que este proyecto tiene que ver con la concientización del impacto de nuestras acciones cotidianas en lo que tiene que ver con el con el cambio climático y con con la importancia de cuidar nuestro medio ambiente, en un contexto en donde vemos discursos a nivel nacional de nuestro presidente Javier Milei, en donde niega el cambio climático a expensas de todo lo que está pasando en nuestro país, y déjenme hacer una pequeña salvación, eh, manifestar eh, mi consideración y apoyo a los vecinos de la provincia de Córdoba que están atravesando una situación muy difícil con, con los incendios forestales, que eh, bueno. Lejos tienen los intereses que hay detrás que ver con el cuidado del medio ambiente. Eh, así que también, bueno, eh, destacar esto: que, que el programa busca tener una fuerte impronta educativa, eh, en donde vamos a poder llegar a las escuelas con, con diferentes propuestas eh, y ojalá sea fructífero para que las generaciones futuras entiendan la importancia de, de que nuestras acciones tienen, tienen consecuencias en nuestro planeta. Nada más.